mirando por las redes sociales, viendo los murales, pensando que no era un movimiento, pensando que era algo simple, pero después uno va investigando, ¿no? Y hay toda una cierta cláusula que hay que seguir de acción poética, que es un movimiento, es una comunidad, ¿no? Que surge en México y que uno tiene que seguir la estructura de ese mismo movimiento. Eso es una familia grande. Y uno tuvo la idea de implementarlo en la ciudad, ¿no? Y de a poco fue creciendo y fuimos escribiendo murales y demás, y ya llegamos al 18º, ya 17º, vamos, por ahí. Y la verdad que la gente lo toma con mucha alegría, nos felicita, le gusta porque tiene mensajes positivos, ¿no? Que le dan fuerza a la palabra en la ciudad también. Lo que hace el movimiento también es que los murales formen parte del paisaje urbano, ¿no? De que uno cuando pase caminando le alegre, por lo menos aunque sea fugaz, un poco el día, ¿no? Que usted tenga mala gana o que lo haga reflexionar, que le despierte también una nostalgia o algún sentimiento que tiene encontrado por ahí. Esa es la intención de Acción Poética. Para la gente que no maneja las redes sociales, Acción Poética se dedica a plasmar en las calles de la ciudad distintas frases, ¿no? Así es, y bueno, para el que la maneja lo invitamos a sumarse, por lo menos al grupo de Esperanza nuestro, Acción Poética Esperanza, tenemos el grupo. Y hoy vinimos acá con los chicos a formar parte, les gustó la idea y ellos van a pintar. La idea es que ellos hoy hagan todo. Nosotros venimos a darle la herramienta, las bases, cómo es la idea de Acción Poética, y en base a eso ellos van a, durante toda la mañana, a pintar y dejar plasmado en la escuela las frases que ellos eligieron, que está bueno, ellos hayan formado parte de esto. Acción Poética no es lo mismo que un graffiti, ¿no? No, no es lo mismo que graffiti, es un graffiti poético, le dicen, así vulgarmente le dicen. No acepta más que nada Acción Poética lo que es el graffiti. El graffiti tiene esa denominación de que es malintencionado, que siempre pone malas palabras y demás. Lo que tiene justamente es Acción Poética escribir micro poesías. La estructura es pintar la pared de blanco, que es como poniendo la hoja de un libro, y luego las letras en negro, ¿no? Y trabajamos de día. Es una cuestión de que uno diga, de que nos reconozcan, y también un reconocimiento de la sociedad, que digan, los chicos están pintando y demás. Y también es que no, una aceptación que nos tienen, en ese sentido. O sea, el graffiti es como que es como un cierto vandalismo, porque lo que hacen los grafiteros es justamente a algunos murales nuestros es atacarlos, que lo hacen en cierto sentido. Pero nadie tiene en contra nada, porque aceptamos mucho el arte el grafitero. Pero no aceptamos el graffiti de vandalismo, que uno le dice. Es ahí, sí. ¿Necesitan pedir autorización para plasmar alguna frase en las paredes, por ejemplo, bueno, de Esperanza, donde estudian ustedes? Bueno, las paredes son cedidas por el mismo dueño. Algunas veces surgen las frases de los dueños, la elaboramos. Si pasan las 8 letras, la elaboramos, tratamos de mantener el significado y tratamos de cortar las letras. Justamente eso, agarra y no, ¿cómo se dice? No salimos del dueño. Claro, así que una persona los puede llamar y les puede decir, mire, yo quiero en la pared de mi casa, del frente, tal frase, si usted me las puede pintar. Sí, es una pared, ponerle que tenga, que esté recaída o manchada por algo, qué sé yo, nosotros vamos, pintamos de blanco, la raqueteamos si necesario y plasmamos la poesía. Si no la elige el dueño, la elegimos nosotros, entre el grupo, o a veces se cuelga también en redes sociales a votación de todos los seguidores de la página, y bueno, ahí se elige. Bien. Ustedes son estudiantes universitarios, esto lo hacen por hobby, porque les gusta, porque les copó justamente a través de las redes sociales esta idea de Acción Poética. Sí, no somos escritores, aclaramos que no somos escritores, no somos poetas ni nada, tenemos esas cosas fugaces de escribir frases y que nos gusta, pero más que nada somos estudiantes de otras ramas, o sea, no, de nada que ver, pero nos encanta y lo hacemos sin fines de lucro, ¿no?